A tu honra y tu gloria. Gracias, Señor, porque nos vamos contentos, Señor, agradecidos contigo, porque salimos completos como entramos, Señor. Los que tienen golpes ahí, Señor, trátalo de quedar en tu mano esta semana para poder recuperarnos. En el nombre tuyo nos vamos a ir. Bendícenos, Señor, estamos para largo, llévanos con bien. Bendice a la familia, con mis compañeros, en el nombre tuyo. Amén y amén. Uno, dos, tres, Jesús. Uno, dos, tres, Águila. Con ese grito de victoria, con el deseo de llegar a la etapa final y dar gracias a Dios por haber sorteado un escaño más, el Águilas de la ciudad industrial de Sabana Grande, Los Chorros, le dijo adiós al Club Deportivo Broncos y truncó su sueño de coronarse campeón del torneo de la Liga Apacunca. Con un marcador de 6 contra 3, los Águilas vencieron a los Potros en un partido muy bien disputado entre ambas oncenas deportivas. El Broncos, con un equipo joven, sorprendió en los primeros minutos. Sin embargo, el Águila poco a poco fue alcanzando la ilusión o ahogando la ilusión de los Rayados, y minuto a minuto llegó el tiempo hasta que el árbitro central sonó su bocarina y dio el pitazo final. Águila se convertía en el segundo clasificado junto al Sabana Grande a la cuadrangular final y deberá sortear el próximo domingo su pase a la gran final ante el poderoso Aston Ronda. Milan deberá definir su suerte ante el Sabana Grande. Ni modo, así es el fútbol. Así es el fútbol. Y también la cancha que no los ayudó, que estaba un poco lodosa. Sí. ¿Qué pasó? ¿Iban ganando después? No, íbamos ganando y ahí los desconcentramos, los defensas, tuvimos unos errores. Y así es el fútbol. ¿Quedan ya fuera de la...? Sí, ya quedamos fuera de la, del campeonato ya. ¿Y qué esperan para el próximo? Ya seguir adelante, lo mismo. Alegre, la verdad, motivado, porque fue un duro partido este. La verdad que a veces lo dedicamos a pelear, pero gracias a Dios pudimos ganar el partido. ¿Cómo viste el partido? ¿Lo ganaron solventemente, 6-3? Sí, 5-3 al final, pero fue duro porque el otro equipo también le puso de corazón y lo importante es que pudimos ganar al final. ¿Saliste de las reservas de nosotros, de Yoamba? Sí, estuvimos en Yoamba ahí gracias a usted y al equipo que usted formó. De ahí venimos, desde Jipote, desde la U14, y agradecido con usted. Sí, y estuviste en las reservas también, anduvimos sí, por todos lados. Sí, estuve en la Mosco, en la Infantil de Olimpia, juvenil también. ¿Y ahora con quién estás jugando ya a nivel profesional? Pues he estado jugando Liga Mayor. Hace poco estuve jugando en San Lorenzo, FC, acá por el sur. Y a ver qué oportunidades vienen, primero Dios. Sí, pues se nos dio la oportunidad y bajamos un poco, pero volvimos a subir las manos y nos llegó a empatar. Y con el gol de Arnold volvimos a levantarnos y el último, pues, que lo vuelvo a clavar. Y fallas otro, claro. Sí, fallé uno, me pegué en el poste, no se me quiso dar, pues, pero doy gracias a Dios por verme con bien y verme. ¿Ustedes van a jugar contra el Aston Ronda? Sí, Aston Ronda. ¿Cómo miras el partido? Lo miro difícil porque equipo clasificado de primero. Tenemos que ir con la misma actitud de hoy, darle para arriba, pues, adelante siempre. Dejamos Sabana Grande y viajamos a la Venta del Sur. Mientras disfrutamos del viaje y vemos cómo este ciclista sortea los peligros en la carretera. ¡Hey, primo! ¡Vamos, primo! Llegamos a la Venta del Sur, ahí donde no importó el mal estado de la cancha y sí se jugó varios partidos, donde la afición siempre dice presente, comidas y bocadillos a saborear, la belleza femenina siempre presente. Olman, que no se cansa de apoyar a su querido La Ramada, el que a pesar de sus capacidades especiales, grita, gruñe, vocifera y alienta a sus jugadores. ¡Dejado, dejado! ¡Dejado! ¡Dejado! Actualmente hay 9 equipos en participación. Sí, y hoy han decidido jugar así aún con la cancha. Bueno, la verdad es que en la mañana amaneció haciendo un clima muy agradable.
pero la lluvia es impredecible y se jugó el primer partido, el de las 9, se comenzó a jugar bajo lluvia, los árbitros llegaron, nos vimos obligados a terminar la jornada de esa manera, aunque sabemos que es un riesgo, pero tenía que volver la alegría a los pueblos. Profesor, siempre hay mucha gente acá, ¿verdad? Gracias a Dios. O sea, de todas las aldeas son los equipos. Sale bastante. ¿De qué aldeas son? De Opimuca, de La Cañada, San Jorge, Las Ramadas, tenemos el Algodonal, tenemos también Los Álamos, El Espino. Son comunidades que traen bastante alegría aquí, lo que es al campo. Al final de la jornada, los resultados fueron los siguientes. A primera hora, goleada. Espino 9, Álamos 1. Atlético Venteño 4, Carrizal 2. Cañada 4, San Jorge 2. Español 4, Las Ramadas 1. Hasta aquí el resumen semanal de Canchas de mi Tierra. Testigos fieles de una gran pasión.